en la troca y saludó, pero pues yo no vi. Sí, ¿no la viste? No. Ah, pues que no ves nada, compadre. Ni siquiera estás viendo lo que traes arriba de ti, compadre. ¿Qué traigo? Chécale, güey. Ah, ¿me estás grabando? Sí, güey, tú grábate. Grábate. Tú tócate, güey. Ay, no estás hablando acá de cosas. No, es en serio, mira. A tu lado derecho, compadre, lo vas a tener. Nada. Tu lado derecho un poquito más atrás. No. No, espera, mira. ¿Dónde? Me voy a traer la serpiente de hace rato, la coralillo. No, ya. ¿Eh? Era esta cosa, mira. ¿Qué es? Ay, se me cayó una campamocha. ¿Eh? La tienes acá. Espérame, está bien bonilla, güey. Ah, esa fue. Se quiso ir contigo. Acá la traigo en la espalda, ¿verdad, canijo? Está de la silla. No, casi. Oiga, ¿cada cuándo se puede disfrutar hacer esto? ¿Se acuerdan de la película de Hombres de Negro, la 1, cuando uno de los vatos le dice al otro, ¿alguna vez has disfrutado las estrellas? Y el otro le decía, no, tengo mucho tiempo que no las miro. Estamos acá, acá está mi compadre también tirado en cama, descansando. Después de una buena fría que nos dimos, yo me quité los tenis y ando. Pero ¿por qué les hago esa analogía de algunas han visto las estrellas? Chéquense esto. Ahora yo les quiero trasladar esta pregunta. ¿Alguna vez has visto el cielo, los árboles y la naturaleza? Entonces, Dios, qué belleza. Y el vato viene allá, güey, pero...